Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de Pásame un Libro. Siguiendo un poco la idea de la vez pasada, esta vez vamos a recomendar, aprovechando el intersemestral, vamos a recomendar tres libros que les pueden ayudar en su curso en la Facultad de Ciencias, se llama Geometría Moderna. Aunque deberíamos revisar un poquito el nombre, porque lo que se hace en geometría moderna es temas de geometría euclidiana mediante métodos sintéticos. Es decir, no usamos ningún método moderno en geometría moderna. Entonces, pues bueno, así esas cosas. Pero bueno, es un curso que generalmente es medio duro, porque es un curso de primer semestre donde aprendes a hacer demostraciones formales o no. Y si no aprendes, pues no pasas el curso y se vuelve un poco complicado, ¿no? Y un poco se pierde la oportunidad de darse una empapada de geometría en estar peleándose con los métodos de demostración y demás. Pero pues es una especie de rito de iniciación para todos los que nos metemos en estos líos. Y bueno, entonces, para los que van a cursar el primer curso de geometría moderna 1, o algún equivalente, por alguna circunstancia, por cualquiera circunstancia, van aquí tres libros que les pueden ayudar muchísimo en un curso de esa naturaleza: temas de geometría euclidiana plana, con métodos sintéticos, es decir, sin coordenadas. Entonces, vámonos al libro. El primer libro es Introducción a la Geometría Moderna, de Levi Shively. Este es el más viejito de los tres que vamos a revisar hoy. Mucho del contenido del temario que vemos en la Facultad de Ciencias tiene que ver con este libro, con los contenidos de este libro. ¿Qué tiene de malo este libro? En particular, que ya no se edita y que en la biblioteca de la facultad pues casi no hay volúmenes de este libro. Es un libro muy bonito, pero que ya cuesta mucho trabajo encontrarlo. Entonces, esta es originalmente, es de 1961 la primera edición en español. Y esta que les estoy mostrando es la 13ª impresión de 1984, que creo que fue la última que se hizo, o de las últimas que se hizo. Entonces, este libro tiene 12 capítulos. Se empieza con
segmentos de línea de rectas dirigidos, toda la aritmética que se puede hacer con segmentos de recta, razones en las que un segmento corta una recta o un punto corta un segmento de recta, y haces de puntos, haces de rectas, ¿no? Luego empiezan los problemas de semejanza. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de semejanza? Polígonos semejantes, simetrías en el sentido que se les da aquí. Un poco de homotesias, círculos homotéticos, puntos homólogos, propiedades homólogas y antihomólogas, círculos de Apolonio y demás. Luego vienen dos teoremas que son bien importantes, que son el teorema de Cheva y el teorema de Menelao, que tienen que ver con triángulos. Luego viene el teorema de Desargues, como un colofón de estos dos teoremas importantes. Ya luego se habla de la razón doble, de puntos y armónicos y de haces de rectas armónicos, principio de dualidad, cosas que se ven otra vez más adelante, pero luego algunos resultados que tienen que ver con el triángulo, que están bastante interesantes. Es el capítulo más largo de todos. Luego los sistemas de circunferencias coaxiales, que tienen que ver con los círculos de Apolonio y la familia que es ortogonal a esos círculos de Apolonio. Problemas de inversión, problemas de polos y polares, razón cruzada, involución. Y estos dos capítulos que ya no se alcanzan a ver en un curso, ¿no? Que es construcciones con regla y compás, ¿no? Que es hacer la geometría a la griega, y teoremas sueltos, digamos, que a veces se ven en un segundo curso, ¿no? Entonces, si lo vemos, realmente es un curso que debería ser bastante amable en la introducción, porque no estamos haciendo ningún, o sea, las cuentas que se hacen es suponiendo que este símbolo significa la medida entre un punto y otro, ¿no? y nada más, no se mete más líos, utiliza los senos y cosenos para hablar de algunas propiedades de ángulos en los triángulos, pero el resto es bastante amable. Pero como es un curso de primer semestre, uno siempre está con esa preocupación de no saber y no entender de qué se está hablando, ¿no? Pero bueno, entonces es muy útil tener un libro como este que te va guiando pasito a pasito, aunque de pronto las pruebas de los teoremas son no tan claras, y varias se dejan al lector. Entonces hay que ser cuidadosos con esa parte. Los dibujos siguen funcionando bastante bien. Digamos un poco el tema importante es el orden de cómo viene presentado, pero bueno, eso como cualquier libro de matemáticas, uno lo puede leer más o menos desordenadamente, ¿no? Entonces este es el libro de Shively, que es, digamos, uno de los clásicos de geometría sintética. Ahora, este libro es un poquito más reciente. Es parte de los cuadernos que se empezaron a editar a finales de los 90, principios de los 2000, para apoyar a los chicos que participan en estas
exámenes de las Olimpiadas Matemáticas. Pues Radmila Bujalic y José Antonio Gómez Ortega son dos de estas personas que le dedicaron mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha atención a que se desarrollara la comunidad que funciona alrededor de estos eventos de las Olimpiadas Matemáticas. Y para la parte de geometría ellos hicieron este libro. De hecho es un libro doble. Aquí nada más voy a mostrar la parte de donde vienen descritos los temas, y además hay un segundo libro que son puros ejercicios. Entonces este también es muy bueno de tener los dos libros a la mano para estar practicando durante el curso. Básicamente es los temas son casi los mismos que el Shibeli. Acá no viene, no está de qué año es, pero bueno, este es bastante más reciente. Entonces, este viene ordenado nada más en cuatro pedazos. El primer capítulo es el más largo, que habla sobre elementos de geometría plana, que tiene que ver con los ángulos, los triángulos, los cuadriláteros, los problemas de semejanza, congruencia, etcétera, ¿no? Luego se va a puros resultados del triángulo, donde viene el teorema de Cheva y el teorema de Menelao, y por ahí debe venir el de Desargues. Geometría del círculo, donde se habla de homotencia, de similitud, de potencia, de inversión, de polos y polares, ¿no? Entonces, el orden es bastante distinto, pero esencialmente estamos hablando de un libro muy parecido. Y aquí, justamente la parte bonita que tiene es que las pruebas son completas. Aquí se dejan pocas cosas para el lector, porque hay un libro dedicado a que el lector ejercite sus conocimientos obtenidos en este libro. Pues es un poco el método de enseñanza que tiene José Antonio Gómez Ortega, que es bastante ameno, por decirlo menos, ¿no? Entonces este es el segundo libro, Geometría, de Radmila Bujalic y José Antonio Gómez Ortega. Esto lo publica la Sociedad Matemática Mexicana, y se pueden conseguir, hasta donde yo recuerdo, en el Instituto de Matemáticas. Y este tercer libro es de Silvestre Cárdenas. Este lo edita la Facultad de Ciencias. Este es de las prensas de ciencias. Y es de Silvestre Cárdenas. Y este está basado en el de Geometría Moderna. En el curso de Geometría Moderna. Este es bastante más reciente. No estoy seguro de en qué momento escribió Silvestre las notas, pero él empezó a dar clases en 1974. Y el libro, la primera edición en papel, es de 2013. Este libro estuvo agotado, es que tengo aquí una copia física. Este libro estuvo agotado bastante tiempo después de su primera edición, y se reeditó en el 2021. Está repartido en 11 capítulos como el Shibeli, y más o menos sigue la misma estructura, salvo que aquí luego empieza con los triángulos, ¿no? Que es lo que les decía, a veces el problema del Shibeli son cómo están acomodados los temas, ¿no? Entonces aquí empezamos con triángulos, los postulados de Euclides. Aquí sí se habla de transformaciones rígidas,
congruencia, semejanza, Pitágoras, Ptolomeo, senos y cosenos, la fórmula de Brahmagupta y la de Herón. Luego se regresa a los primeros capítulos del Shibeli, rectas y puntos, y luego la circunferencia de 9 puntos y la recta de Simpson, los teoremas de Cheva, Menelao y de Sargues, los haces de puntos y haces de rectas, sistemas de circunferencias, inversión, polos y polares, y cierra con una cosa muy bonita que pues incorpora Silvestre Cárdenas a sus cursos, que también lo hacía Paco Struck cuando daba estos cursos, era cerrar con una discusión sobre geometría hiperbólica, ¿no? Hacer una introducción mediante métodos sintéticos a la geometría hiperbólica, que digamos es como la otra cara de lo que hicimos en el curso de y que se describe en el libro de Ana Irene, que se llama Introducción a la Geometría Avanzada, ¿no? Entonces, este tiene figuras un poquito más cuidadas que el de Shibeli. Pero también se hace mucho del contenido en los ejercicios, ¿no? Entonces, este es un libro que hay que ir siguiendo con los ejercicios. Y bueno, ¿no? Ahí están. Entonces hay cosas que sí se hacen acá, que es como esta descripción de senos y cosenos, donde sí se usan descripciones vía coordenadas, pero luego regresa a lo que le interesa, ¿no? Que es simplemente describir algunas propiedades de los triángulos mediante senos y cosenos. Entonces, digamos, no se queda estrictamente en la parte sintética, pero sí recorre todos los temas importantes y algunos que no están en el Shibeli, por ejemplo, en el otro que vimos de José Antonio Gómez Ortega y Ramila Bujalich, como la circunferencia de 9 puntos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí están. Creo que en este los ejercicios vienen. No, vienen ahí integrados en el texto, ¿no? Este trae varios apéndices, ¿no? Y en los apéndices trae los varios ejercicios. Varias construcciones que son importantes en las pruebas y demás, ¿no? Habla sobre perspectividades y ya, con eso cierra esta parte. Fíjense aquí, tanto en este como en el de Toño Gómez Ortega, el Shibeli es una de las fuentes del libro, ¿no? Entonces, bueno, estas son las recomendaciones de esta semana. Son tres libros para el curso de geometría moderna, que es un curso de geometría euclidiana plana, con métodos sintéticos, ¿no? Entonces, pues hasta acá la dejamos. Les dejo los libros que estuvimos revisando en la descripción. Échenles un ojo que yo la próxima semana les echo un libro.